Este vídeo forma parte de una serie de vídeos que muestran la ejecución de diversas maniobras de fisioterapia siguiendo las bases del concepto Bobat. En él se muestra cómo facilitar el cambio del postural set de decúbito supino al postural set de decúbito lateral sobre el hemicuerpo parético. Los objetivos de esta maniobra son facilitar la inervación recíproca entre hemicuerpos y la disociación de cintura escapular y pélvica, facilitar la autonomía de la persona al realizar los cambios posturales y facilitar la activación de la musculatura clave del miembro inferior parético para lograr la bipedestación y la marcha. Como aspectos importantes a considerar en la ejecución de todas las maniobras basadas en el concepto Bobat, cabe destacar que el fisioterapeuta debe facilitar el máximo movimiento activo de la persona con afectación neurológica. También debe realizar la presa de las extremidades integrando la mano y el pie paréticos en posición funcional. Como aspectos importantes a considerar en la ejecución específica de esta maniobra, cabe destacar que la fisioterapeuta debe facilitar el movimiento de la escápula para proteger el hombro más afectado. Es importante recordar que nunca se debe traccionar del miembro superior parético. Esto supondría una manipulación iatrogénica, ya que podría derivar en un hombro doloroso persistente. Asimismo, el fisioterapeuta deben recostar hacia atrás a la persona con afectación neurológica, porque su peso corporal nunca debe estar sobre el hombro más afectado. Por tanto, en realidad sería un semidecúbito lateral. A continuación, se muestra la ejecución de la maniobra en una persona con hemiparesia izquierda tras ictus hemorrágico. Ahora lo que vamos a hacer es, desde la posición en la que estás, girar hacia tu lado izquierdo, ¿vale? Bien, quitamos primero esto, que nos va a molestar para hacer la maniobra. Vale, ahora lo primero que vamos a hacer es con tu mano, ¿vale? Me vas a ayudar y vamos a separar, ¿vale?, tu brazo izquierdo. Acércalo hacia mí. Muy bien. Vale. Lo dejamos ahí, procura que no se gire. Y ahora lleva tu mano, dámela, gira hacia aquí, solo el cuerpo, ¿vale? Las piernas no. Muy bien, eso es, vamos a apoyar hacia atrás, perfecto, este brazo puedes colocarlo como quieras. Y ahora voy a coger el cojín, ¿vale? Lleva tu pierna hacia aquí delante, eso es. Muy bien. Vale, nos faltaría la pierna izquierda. Bien, ayúdame con la pierna izquierda ahora. Lo que vamos a hacer es, lleva tu rodilla atrás y tu pie también. Dobla un poquito ahí, eso es. Perfecto. Dejaríamos ahora aquí el pie apoyado contra el reposapiés de la cama. ¿Vale? Evitando, en la medida de lo posible, que se vaya hacia el equino. ¿Vale? Y mantendríamos esta posición. Estarías aquí, exacto, unas 3-4 horitas, ¿vale? Y luego volveríamos otra vez boca arriba. Vamos a quitar esto. Ahora lleva hacia adelante tu pie. Vale. Ahora lo que vamos a hacer es esta pierna, llévala hacia atrás. Muy bien. Quitamos aquí. Vale. Y voy a mover esto. Eso es. Vamos a acercar un poquito este brazo. Te ayudo desde aquí. Vale. Acércalo un poquito. Eso es. Ahí. Vale, y ahora ya dobla un poquito la pierna, dobla la otra, vale, sube el culete, alínealo, muy bien, estiramos esta pierna, estiramos la otra, vale, y vamos a colocar aquí, nos faltaría también la toalla. Gira un poquito. Ahí. Vale.
Perfecto, pues nos quedaríamos así. Sí. A continuación se muestra la bibliografía consultada. Antes de finalizar, indicar que las características funcionales de la modelo pueden no estar alineadas con los objetivos de la maniobra mostrada. Esto se detalla al inicio del vídeo. La idoneidad de la maniobra para una determinada persona dependerá de que ésta necesite conseguir dichos objetivos terapéuticos. Muchas gracias a todas las personas que han hecho posible la realización de este vídeo.